Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, profe, buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, ahí me pasaron al fin del anfitrión. Somos poquitos. ¿Cómo vienen? ¿Cómo andan? Hoy me dijo Alan que ya hay fecha de parcial, pero la verdad es que no se readaptó todavía el cronograma a esa fecha, así que no quisimos mandarles el cronograma hasta tanto no lo vea el doctor Ferrero y él lo readecue, porque había unas clases posteriores al parcial. Pero bueno, sí, el 29. Ah, ¿quién les dijo? Les dijo. Ah, Alan, desde haber dicho. Bueno, la cuestión es que tenemos que, sí, tenemos que acomodar unas fechas de temas, juntar unos temas para que quede todo. Pero bueno, ya por lo menos saben la fecha y eso supongo que los deja más tranquilos para el tema del estudio. Por otro lado, yo me acordé hoy que la clase pasada habíamos dejado simples asociaciones para ver hoy, que en realidad lo podríamos haber repasado ayer, no, ayer no, el martes que tuvimos clase, pero bueno, vemos ahora, antes de empezar con el tema de patrimonio, que era lo que teníamos que ver hoy, vemos simples asociaciones, de paso si quieren, volvemos a ver si tienen alguna duda acerca de todo lo que es personas jurídicas, y después ya pasamos a patrimonio, si les parece, ¿sí? Pero bueno, no sé si antes de arrancar quieren comentarme algo, decirme algo, ya empezamos. ¿No? Ayer debe haber arrancado Nicolás con el tema de bienes y cosas. Por eso hoy vamos a seguir con patrimonio y ver la función de garantía del patrimonio. Todo eso está en la bolilla. Bueno, eso es el objeto, la 17. Y concretamente la que vemos hoy es la bolilla 18. ¿Sí? Bien. Bueno, voy a compartir pantalla, entonces si no tienen ninguna duda. Y ya arrancamos. Lo que van a ver ahora entonces es el tema del PowerPoint. No, háblenme así, sé que están viendo todo. ¿Lo ven bien eso? ¿El Power? Sí, profe, se ve bien. Bien, profe. Bien, perfecto. Básicamente nosotros vimos, bueno, todo lo que es persona jurídica, habíamos visto fundaciones, asociaciones, vieron con Nicolás, y nos quedaba ver simples asociaciones. En realidad lo había dejado para lo último, la clase pasada, y como estaba muy cansado lo pasamos, pero no tiene mucha complejidad. La simple asociación viene de la mano de todo lo que hablamos, del derecho a asociarse con fines útiles, o sea, con fines, digamos, no contrarios al bien común, pero cuando vemos la simple asociación es más flexible en cuanto a su constitución, porque no necesariamente tenemos que tener esa autorización del Estado para funcionar para que sea una simple asociación. De hecho, muchas de las entidades que no llegan a obtener esa autorización para funcionar siguen continuando como una simple asociación. Y además, ¿qué dijimos nosotros que era un requisito necesario para formal, o sea, cómo tenía que constituirse tanto las fundaciones como las asociaciones? ¿Se acuerdan qué instrumento, en qué lo teníamos que plasmar? ¿Por instrumento público, profe? Bien, perfecto. Dijimos que era por instrumento público porque era una, digamos, era la formalidad mayor exigida para un tipo de acto que lo entendíamos como de importancia, y más que nada también en las fundaciones, en que el fin es totalmente altruista, el hecho de que el fundador pueda evaluar realmente el acto que va a realizar, y eso se lleva a cabo de la mejor manera mediante un instrumento público. Y en la simple asociación, por el contrario, tenemos flexibilizado este tema de la formalidad, porque fíjense que habla de instrumento público o privado con firmas certificadas. Esto está en el artículo, para que lo vean, el 187. El 187 van a ver qué dice. Acá los tengo para
forma del acto constitutivo de la simple asociación debe ser otorgado por instrumento público o privado con firma certificada por escribano público. Es decir, flexibiliza un poco la forma, ya no exige necesariamente un instrumento público, sino un instrumento privado con firmas certificadas. Esto lo vamos a ver cuando veamos formalidades, pero es básicamente el instrumento en el cual no interviene el funcionario público de entrada, porque el escribano no va a intervenir en la formación del acto jurídico, pero lo que hace el escribano es verificar, certificar que aquellas personas que suscribieron, que pusieron su firma en ese instrumento, efectivamente lo hicieron. Eso es lo que hace el escribano, certifica nada más que las firmas. Es más económico que lo que es un instrumento público, por eso se permite este tipo de formalidad en las simples asociaciones. Normalmente se trata de asociaciones o entidades de menor digamos, cantidad de asociados, o que no tienen objetivos muy digamos, concretos y digamos, objetivos muy lejanos, como pasan las asociaciones, sino que se trata de asociaciones un poco más simplificadas. Con esto de que flexibilizamos tanto la forma de constitución como el régimen por el cual funcionan, porque recuerdan cuando vimos los tres regímenes de libre constitución, inscripción o autorización estatal para funcionar, que dijimos la autorización estatal es el régimen que mayor exigencia estatal requiere. Bueno, en la simple asociación no existe este control tan ferviente por parte del Estado y por eso también el, digamos, la responsabilidad de los integrantes va a ser un poco más gravosa que lo que pasa en las asociaciones, ¿sí? Esto creo que también lo vimos un poco el martes cuando hablamos. Y esto, para recordarles que Chambías, en su libro, hace mucha importancia, remarca mucho la importancia de este tipo de entidades porque son las que son la base del fenómeno asociativo. Muchas, digamos, al ser lo más asequible en cuanto a forma de constitución, es la base de la, o sea, el reflejo de la libre asociación de la que hablábamos resguardada en la Constitución Nacional, ¿no? Obviamente que sí tiene que respetar que el objeto no sea lucrativo y que sea lícito, ¿sí? Y acá, para diferenciar un poco, porque ustedes se acuerdan que hablamos de la evolución del objeto que tenían que tener las asociaciones, y dijimos que actualmente se exige que no sea contrario al bien común, pero no como un requisito excluyente, sino tratando de flexibilizar esa interpretación de que no sea contrario al bien común. Fíjense cómo se disminuye un poco la gran diferencia que existía entre asociaciones y simples asociaciones, porque hoy día, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una simple asociación y una asociación en cuanto a finalidad que tienen? ¿Qué se les ocurre? ¿Se les ocurre algo de cómo diferenciar una simple asociación, más allá de la formalidad, ¿no?, de una asociación civil? Desde el punto de vista tributario, profe, ¿hay una diferencia? Sí, eso sí es seguro, porque tiene mayores beneficios una asociación, y precisamente porque la mayor exigencia está de la que hablamos. Pero para que, en realidad, yo lo que iba es a esto del bien común. En el Código de Vélez exigía que tengan un bien común las asociaciones, y con eso se hacía un gran filtro acerca de a qué entidades se le otorgaba autorización para funcionar y a cuáles no. Entonces todas las que quedaban fuera eran simples asociaciones. Este filtro era un poco más tajante, digamos. Hoy día, al decir que en realidad para llegar a lograr una asociación civil se requiere que el fin no sea contrario al bien común, y con esto de que no sea contrario al bien común, no es lo mismo que decir que persiga un fin de bien común. Hoy día, más que nada, la diferencia va a estar en que en la asociación el reflejo, eso que no sea contrario al bien común y esa proyección que tiene la entidad, tiene que ir por fuera de los integrantes, ¿sí? Tiene que tener algún objetivo que trascienda a los integrantes, a los miembros de esa asociación. En cambio, cuando hablamos de una simple asociación, normalmente se trata
de entidades que tienden solo a beneficiar a los miembros. Un club, por ejemplo, un club que sea pequeño, que no trascienda, que no tenga una intención de trascender a toda la comunidad. ¿Se entiende? Entonces ahí va a estar más la diferencia entre la proyección que tenga esa entidad y o quedarse por dentro de los miembros. Más allá de que también la diferencia está en la formación, la forma de constitución que dijimos puede ser por instrumento privado con firma certificada, que esto no se permite en la asociación civil, y el tema de no necesitar en absoluto la autorización estatal para funcionar. De hecho, muchas de las asociaciones que no consiguen esta autorización van a ser simples asociaciones. ¿Se entiende más o menos? Y como dijimos que no se requiere esta autorización estatal para funcionar, va a empezar a funcionar, a existir como persona jurídica desde la fecha del acto constitutivo, ese acto que dijimos que era el conjunto de las voluntades de los miembros para formar la entidad jurídica. Desde ese momento, de esa fecha, es que comienza a funcionar como tal una simple asociación. A diferencia de lo que decíamos con las asociaciones, que necesitábamos para que comience a existir como persona jurídica la autorización estatal para funcionar, ¿sí? Bien, el régimen jurídico entonces es complejo porque por un lado, obviamente, como pasaba en las asociaciones, rige plenamente la voluntad de los integrantes y va a tener mucha importancia lo que digan estos en el estatuto, pero también se dice que subsidiariamente existen normas en el código, obviamente, que regulan las simples asociaciones, pero van a ver que la cantidad de normas que regulan las simples asociaciones son pocas, digamos. ¿Por qué? Porque a su vez vamos a remitirnos a la regulación de las asociaciones. Entonces, todo lo que hace a las asambleas, a la forma de gobierno, a las mayorías y demás, van a ver que hace el código una remisión a la asociación para no tener que entrar en repeticiones. De todas maneras, siempre y como primordialmente vamos a estar a lo que diga el estatuto, salvo, obviamente, si hay alguna ley imperativa, una norma imperativa que no pueda ser suplida por esta voluntad que existe en el estatuto, obviamente se va a aplicar, como vimos en la primera parte, la ley imperativa. ¿Sí? Tengan en cuenta esa aplicación de la ley, como dijimos en la primera parte. Y el control del Estado patrimonial, en realidad, cuando hay menos de 20 integrantes, menos de 20 miembros, puede no haber un órgano de fiscalización. Recuerden que cuando hablábamos de las asociaciones, hablábamos de un órgano de gobierno, que era la asamblea, un órgano representativo, que era el órgano de administración, y el órgano fiscalizador que permitía el tema del control, que se verificaba que se cumplan con todos los recaudos los otros órganos, ¿sí? Cuando no hay un órgano de fiscalización, se permite a los asociados que directamente controlen los libros y registros, porque en realidad el órgano de fiscalización viene a obrar a los fines de permitirle al integrante el control de todos estos registros y libros. Bueno, en este caso, si no hay un órgano, ahí se permite este control directo por parte del miembro. Siempre tiene que existir esta posibilidad de control, ¿sí? Y en cuanto a la responsabilidad de los asociados, estos va a pasar lo mismo que la asociación, en el sentido de que no van a responder en principio a sus asociados, salvo el caso de insolvencia. Si la simple asociación no contaba, digamos, entra en un estado de cesación de pagos, no tiene dinero para afrontar las deudas que haya asumido, entonces ahí sí se va a hacer responsable tanto a los administradores como a aquellos miembros que hayan intervenido de alguna manera en la administración de la simple asociación. Me parece que tengo una pregunta, a ver. Ah, sí, suben los power al campus. La verdad es que no le mandé nada a Alan todavía, pero si les resulta de utilidad yo les puedo mandar. Díganme ustedes, no sé si les sirvió para la primera parte el tener los power o no. Sí, bueno, listo, yo después se lo mando a Alan para que lo suba. Este igual es el que empezamos a ver la clase pasada cuando vimos fundaciones, me había quedado esta parte. Bien. Acá, claro, si hay un asociado que no intervino en la administración, ahí sí que no va a estar obligado por las deudas.
sino que únicamente va a estar obligado ¿para qué? Para contribuir a aquello que dijo que iba a aportar o la cuota social, pero no va a responder por aquella deuda asumida por la simple asociación que luego se insolventó, ¿se entiende? Y acá hay una particularidad y es que el código establece expresamente que si concurren, es decir, si por ejemplo la simple asociación entró en insolvencia, no puede asumir el pago de todas las deudas que asumió, y a su vez, en este caso dijimos, puede ir directamente contra el administrador o los integrantes que hayan de alguna manera administrado la simple asociación. Bueno, ¿qué pasa si ese administrador o ese asociado a su vez tiene acreedores personales por alguna deuda, digamos, totalmente personal y que está por fuera de la simple asociación? En este caso la ley expresamente establece que se va primero se va a dar como una especie de prioridad a favor del acreedor ese personal que no tenía nada que ver con la simple asociación, ¿se entiende? Esto es una salvedad que hace la propia ley, que le da esta prioridad a los acreedores personales, tanto de los administradores como de los miembros que administraron. ¿Se entendió más o menos simple asociación? No es complejo, si ustedes entendieron todo lo que eran asociaciones, van a ver que esto es un nivel menos en el sentido de complejidad, en el sentido de forma de constitución, en el sentido de que no hay control de autorización estatal para funcionar. Sí hay un régimen de responsabilidad tal vez un poco más, más activo para poder darle lo mismo que hablábamos el martes pasado, para poder darle a esta persona que de alguna manera sufrió un daño patrimonial o lo que fuere, la posibilidad de, digamos, de cubrir ese daño. Por eso se le da mayor posibilidad de mayores legitimados pasivos, en el sentido de mayores personas a quien reclamarle, por esto de que la simple asociación no tiene tan una forma de constitución tan tajante. Sin embargo, fíjense cómo, de todas maneras, el código deslinda lo que es la simple asociación de los miembros, porque sigue respetando este principio de personalidad diferenciada al decir, bueno, no responden en principio los miembros o asociados, salvo el caso de insolvencia, ¿sí? Acuérdense de esto. Bien. Ahora vamos a pasar entonces, si no les quedó ninguna duda, avísenme si quieren ver algo de lo que es fundación o simple asociación. Voy a ver el chat por si... Bien. Bueno, no, el tema de los powers sí, después lo subo. En realidad les voy a decir a Alan, que está más canchero, que lo suba. Más canchero con el campus. Bien, ayer empezaron a ver la bolilla 17 que era el objeto de la relación jurídica y Nicolás explicó muy bien el martes que pasamos, ya terminamos con todo el tema de los sujetos, vimos los sujetos que eran parte de esa relación jurídica y ahí vimos que podían ser una persona humana o podía ser una persona jurídica con todas las particularidades de, en el sentido de la persona humana, de comienzo de la existencia y demás. Y en el sentido de la persona jurídica, qué tipo de personas jurídicas podíamos diferenciar. Y ahora pasamos a ver el objeto, por eso ayer Nicolás debe haber diferenciado lo que eran los bienes de las cosas y haber visto todos los tipos de cosas en sus clasificaciones. ¿Alguien me puede explicar qué diferencia tiene un bien de una cosa? ¿O de qué se trata esto de bien y cosa? En base a lo que recuerden de ayer. ¿Por su valor económico, profe, puede ser? Sí, en realidad hay una que es el género y otra es la especie. ¿Cuál era el género y cuál era la especie? Ustedes habrán visto que el bien es aquello que tiene, tiene algún valor y la cosa era algo que se podía materializar, es decir, lo podíamos ver. Por eso habían visto cosas muebles e inmuebles, habían clasificado en fungibles y no fungibles. ¿Vieron todas esas clasificaciones? Los bienes pueden ser que sean los de género, sí, que son objetos materiales e inmateriales susceptibles de tener un valor.
Perfecto. Eso y las cosas son los objetos materiales susceptibles de... Ah, tengo algún error acá. Las cosas son los objetos materiales de tener un valor, es la especie. Claro, la cosa es la especie. El bien, como vos bien dijiste, el bien es el género, porque es aquello que, a lo cual yo le puedo otorgar un valor. Y la cosa es la, el objeto material, ya hay una materialidad, ya lo puedo percibir. En los bienes, si nosotros ponemos también los derechos crediticios, que, por ejemplo, una obligación, todo aquello que no tiene esa materialidad, se comprende también en el término de bienes. Y de hecho muchos autores hablan de, en el término de bienes, que es el género, que también podríamos hablar de bienes que no tienen solamente apreciación pecuniaria, sino que tienen un valor afectivo, social, entonces ya trasciende el tema de la materialidad de la cosa. Por eso después ustedes cuando ven cosas, ven la clasificación entre inmuebles o inmuebles, todas cuestiones que son perceptibles en cuanto a lo material, ¿sí? Pero sí está muy bien la clasificación entre que el bien es el género y la cosa es la especie, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de patrimonio hablamos todo este conjunto de bienes, es decir, más allá de que puede una persona tener un bien inmueble, un bien mueble, puede tener dinero, todas estas cosas, esta cantidad de bienes que tomando el género, el conjunto de bienes de una persona como universalidad es el patrimonio, ¿sí? Acá les hago una salvedad y es que el martes creo que mencionamos, y es que cuando hablamos de bienes patrimoniales son aquellos que están dentro del patrimonio, pero hay bienes que están por fuera del patrimonio y o derechos extrapatrimoniales, que muchas de las cuestiones de este tipo de derechos están en el derecho de familia, ¿sí? Que no tienen una apreciación pecuniaria. Cuando hablamos de patrimonio, ahí ya estamos hablando de un valor económico, ¿sí? Un valor pecuniario. Esos bienes susceptibles de valor de apreciación pecuniaria integran el patrimonio, ¿sí? Integran el patrimonio como universalidad. Y acá tengan en cuenta que no es la sumatoria, es decir, el patrimonio es algo que se entiende en abstracto, más allá de que en concreto puede ir variando su contenido, y de hecho varía su contenido, y una persona puede tener un bien o muchos bienes, y eso no cambia a que tiene un patrimonio. Por eso también cuando vimos atributos de la persona, ¿se acuerdan que vimos que el patrimonio era un atributo de la persona? ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda de la salvedad que hicimos? Que habíamos dicho que el patrimonio es necesario, es único, es decir, toda persona tiene un patrimonio más allá de que puede no tener un contenido específico en un momento dado, pero que había una discusión doctrinaria, porque hay algunos autores como Sox que dice que en realidad no se concibe como un atributo, porque puede ser que una persona no tenga absolutamente nada de patrimonio y no por eso no sea persona, es decir, si nosotros lo concebimos como un atributo, no podemos decir que hay personas sin patrimonio. Bueno, en el caso lo que dice es que para evitar decir que una persona, digamos, no es persona porque no tiene patrimonio, directamente no lo ponen como atributo, ¿sí? Lo cierto es que nuestra doctrina siempre lo colocó como un atributo de la persona en este sentido, es decir, no deslindando el contenido del patrimonio en sí. Puede ser que el patrimonio en un momento determinado de una persona no tenga nada, digamos, y eso no evita a que tenga esta potencialidad de adquirir bienes, ¿sí? Bien. Pero acá vamos a ver qué compone el patrimonio de una persona, tanto persona humana como persona jurídica. Y acá van a venir todo lo que son los derechos reales, personales e intelectuales, que ahora vamos a ver de qué se trata. Lo que sí quiero que entiendan es que es una universalidad de bienes, porque es el conjunto de bienes en un momento dado. Bueno, acá lo que les decía recién, en el sentido de que el patrimonio, el contenido del patrimonio puede variar, aumentar, disminuir, cambiar los elementos, pero siempre va a haber un patrimonio. Es una abstracción jurídica, es una ficción, es decir, no es que yo puedo verificar el patrimonio, pero sí es muy útil porque ahora vamos a ver que hay ciertos patrimonios especiales destinados a cumplir con ciertas deudas en específico, que sirven para agilizar el tráfico
jurídico. Es decir, esta es la utilidad que tiene el patrimonio, más allá de que también tiene otra función muy importante y que la vamos a ver hoy, y es que es la garantía común de los acreedores. Recuerden esta frase porque es muy importante, y es que el patrimonio de una persona es la garantía común de los acreedores, de sus acreedores, ¿sí? Esa regla es una regla general y que sirve para plasmar, para verificar que el patrimonio tiene una función de garantía. Eso es lo que se llama función de garantía del patrimonio, ¿sí? Bien. ¿Alguno se acuerda de algo que vimos en la primera parte y que les traiga a mención ahora, de un patrimonio que solo era patrimonio, digamos, un conjunto de bienes considerado aisladamente que no tenía un sujeto en un determinado momento? Les dejo la duda y seguimos avanzando, y si alguno se acuerda, me dice, pero en la parte precisamente de ausencia con presunción de fallecimiento había algo parecido a esto, que estamos hablando de un patrimonio que estaba diferenciado de algún sujeto. Bueno, se los dejo la duda y ahora lo vemos. Si alguno se acuerda, me frena. ¿Qué quiere decir entonces que sea una universalidad? Obviamente que comprende toda la cantidad de derechos reales y personales que tiene la persona, y también de la parte negativa de las obligaciones, es decir, todo lo que la persona tiene y la persona debe. Es considerado en un bloque, ¿sí? Por eso hablamos de patrimonio como una unidad jurídica. Es una masa que es abstracta y que no depende de los elementos que la integran y que pueden ir variando. Bueno, acá también lo que decíamos recién, que está integrado por los bienes materiales, las cosas, y ahí entra todo lo que vieron ayer, cosa mueble, inmueble, fungible o no fungible, todas las cosas consumibles, todas las cosas que tiene la persona en su haber, va a formar parte de su patrimonio. Y también las inmateriales, fíjense que acá está bien, no sé si ahí ven el power, que está bien diferenciado lo que hablábamos recién, de las cosas como especie, y acá entran las cosas materiales, y ahí entran el automotor, un inmueble, una cantidad de dinero, o las cosas inmateriales, que son las prestaciones, derechos, todo, por ejemplo, el derecho a gozar de un inmueble adquirido a raíz de un contrato de locación, eso es un derecho que es una prestación en favor de una persona. Todos aquellos derechos inmateriales, esos bienes inmateriales, también forman parte del patrimonio porque tienen algún reflejo económico. Y también las relaciones y derechos que se ejercen sobre ellos, que ahí están los derechos crediticios, reales intelectuales y de la propiedad intelectual, que lo vamos a ver ahora. El código no nos trae una definición como si traía el código de Vélez acerca de qué es un patrimonio, sino que habla acerca de esta universalidad de bienes en el artículo 15, cuando dice que los derechos individuales que integran el patrimonio de la persona, la persona es titular de esos derechos, ¿sí? Y acá también lo que quiero es hacer una salvedad, porque acá se está hablando de una titularidad, la persona humana o jurídica es titular, es dueño de todos esos bienes que integran el patrimonio y puede ejercer libremente todos los derechos que surjan a raíz de ese contenido, de ese patrimonio. Pero a su vez hay otra titularidad de derechos que está por fuera de este derecho individual de la persona sobre su patrimonio, y son lo que se llaman derechos de incidencia colectiva. ¿Sí? Ahí había una filmina que hablaba de esto, a ver si podemos verla y después volvemos. Esto. Fíjense que el artículo 15 dice la persona es titular de los derechos individuales sobre los bienes que conforman su patrimonio, y a su vez, ¿sobre qué otras cuestiones puede ejercer sus derechos? Sobre las disposiciones del propio cuerpo y demás. Pero fíjense que hay otra posibilidad de titularidad de derechos que trasciende la individualidad, como en este caso del patrimonio o de los derechos extrapatrimoniales, y es los casos de los derechos de incidencia colectiva. ¿Alguno sabe de qué se trata esto? ¿Mm?
¿No? ¿No se les ocurre? Los derechos de incidencia colectiva son aquellos que está contemplado en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Se habla del derecho al medio ambiente, a los derechos del consumidor. Son derechos que trascienden la persona individual y que afectan a un colectivo de personas. Entonces, por eso, digamos, tienen ciertas particularidades. ¿Por qué? Porque la afección se hace a un grupo y no a una persona individual. Y por eso hay una especie, se habla de derechos difusos, porque comprenden a un número de personas que, digamos, que no es el individual. Por eso tienen ciertas particularidades, no lo vamos a ver ahora porque es, digamos, enroscarlos con todo esto. Y creo que algo vimos igual en la primera parte, por eso también les preguntaba si se acordaban de algo. Pero no, digamos, acá hay que diferenciar el derecho individual, que es el que estamos viendo ahora, que se ejerce sobre el patrimonio y se puede ejercer sobre derechos inclusive extrapatrimoniales, de aquellos derechos que ejerce la persona digamos, en representación de un grupo de personas porque afecta a ese conjunto de sujetos. Bien, eso igual no lo quiero ahora, digamos, confundir. Vamos a pasar a los caracteres del patrimonio, y esto lo mismo que hablábamos, ¿se acuerdan? Cuando decíamos del domicilio, estos caracteres se aplican al patrimonio general, es decir, al patrimonio, no al patrimonio especial dedicado a una función específica, sino al patrimonio de la persona en general. ¿Se acuerdan cuando hablamos de domicilio general, domicilios especiales? Bueno, acá lo mismo. Si nosotros concebimos al patrimonio como un atributo de la persona, entonces estaríamos diciendo que estos caracteres se aplican al patrimonio como atributo, no a los patrimonios especiales, ¿sí? En primer lugar, obviamente lo que dijimos recién es una universalidad jurídica, es el conjunto de bienes que está dado por ley y que comprende esta universalidad. Es necesario porque toda persona tiene un patrimonio y el patrimonio pertenece a esa persona y a la persona le corresponde un patrimonio general. Es único e indivisible. Acá lo que se habla es que es un patrimonio único. ¿Por qué? Porque estamos hablando de este conjunto, esta universalidad de bienes que, más allá de que puede cambiar a lo largo del tiempo, aumentar, disminuir, siempre va a ser único. Es inalienable porque no podemos vender el patrimonio como patrimonio en sí. Es, digamos, digamos, no es, acá van a ver que lo que dice es que el patrimonio especial no es forzoso, no es único y es enajenable. Esto es lo que vamos a ver ahora, porque hay posibilidad de que existan patrimonios especiales. A diferencia del patrimonio general que hablábamos recién, el patrimonio como universalidad de bienes de la persona, puede haber cierto conjunto de bienes dedicado a cumplir ciertos fines en específico. Obviamente, estos patrimonios especiales se dan en la medida en que la ley lo autorice, no son necesarios si no son únicos, porque la persona puede tener un patrimonio sin tener patrimonios especiales, y es lo que normalmente sucede. Pero sí es cierto que hay patrimonios que cumplen funciones en específico. Esto es lo que yo les hablaba recién. ¿No se acuerdan en la parte de ausencia con presunción de fallecimiento cuando nosotros deslindábamos el patrimonio que pertenecía a esa persona presuntamente fallecida? ¿Se acuerdan de algo de eso? Bueno. Yo me acuerdo que si volvía, se le tenía que reintegrar el patrimonio. En el estado que estaba. Perfecto, Carlos. Por eso, lo que decís vos, Carlos, está muy bien, pero nos falta la parte anterior, y es que ¿se acuerdan que existía un periodo de prenotación en el cual teníamos el patrimonio que le pertenecía al presuntamente fallecido? Decíamos, lo vamos a dejar intacto hasta que pasen 5 años o 80 años desde que nació la persona, porque se presumía que por ahí había fallecido. Entonces, ese periodo de prenotación en el cual yo no podía hacer nada con los bienes y demás, demuestra con claridad la existencia de un patrimonio especial que no, en ese momento no tiene un sujeto particular, porque no pertenece ni al presuntamente fallecido ni todavía con plenitud a los nuevos, a los herederos, pero sí este conjunto de bienes que están totalmente diferenciados como universalidad jurídica, ¿sí? También
Otro de los ejemplos es el patrimonio de la herencia. Cuando una persona fallece y lo que se llama el acervo hereditario se transfiere a los herederos, ese acervo hereditario que se transfiere son el conjunto de bienes, en el sentido de todos los derechos, cosas, obligaciones que tenía el causante se transfieren a los herederos. No se transfiere un bien en específico, sino que se transfiere esta universalidad. Se habla de este patrimonio especial, ¿sí? Acá es lo mismo que decíamos recién del patrimonio del presuntamente fallecido durante el periodo de prenotación. Después peguenle una leída al artículo 91 para refrescar esto del patrimonio que quedaba intacto hasta que pasaran esos 5 años. También la masa de bienes del concursado o del fallido. Cuando una persona entra en cesación de pagos, en insolvencia, y empieza todo el tema del concurso preventivo o una quiebra, fíjense cómo ese conjunto, esa universalidad de bienes, va a estar especialmente determinado a cumplir la finalidad específica, que es saldar las deudas hasta la medida que se pueda con esos bienes, es decir, realizar los bienes que existen en ese patrimonio, los bienes realizables, y pagar esas deudas que también existen en ese patrimonio. Por eso se habla de un patrimonio especial. Lo que pasa en el concurso o la quiebra es que se hace una especie de congelamiento del patrimonio hasta el momento que se declara la quiebra o se ingresa en el concurso, para poder, de alguna manera, con esos bienes existentes, poder saldar las deudas que se habían contraído, ¿sí? Y otro de los patrimonios especiales de mucha utilidad, además de aquel que pertenece obviamente a una persona jurídica, es la sociedad anónima unipersonal. Fíjense cómo una persona, teniendo un patrimonio como universalidad jurídica, decide crear una sociedad anónima unipersonal y destina un determinado conjunto de bienes a cumplir con los fines que se plantea en esa sociedad anónima, y ese patrimonio es un patrimonio especial, porque no se confunde con el patrimonio de la persona, ¿sí? está destinada a un fin particular, que es cumplir con lo que se plantee como objeto en esa sociedad anónima. ¿Se entiende eso? Esos son claros ejemplos de patrimonios especiales, a diferencia del general, que dijimos que tenía todos esos caracteres que vimos recién. Bueno, esto ya lo vimos. Después, en cuanto a la composición del patrimonio, está compuesto por derechos, o sea, más allá de que no hablamos de cosas porque son los derechos patrimoniales, reales o intelectuales en la faz patrimonial. Obviamente que todos los derechos que componen el patrimonio tienen un contenido económico, porque si no, ¿qué serían? Derechos extrapatrimoniales. Están estos derechos extrapatrimoniales, como por ejemplo, en la primera parte vimos muchísimos, la primera parte, derechos personalísimos, todos los derechos de familia, todos esos derechos que trascienden lo económico y que tienen un valor afectivo o un valor que no se traduce en una suma de dinero, son derechos extrapatrimoniales. Fíjense los derechos sobre el cuerpo humano, lo que hablaba Nicolás del tema de donación, de ablación de órganos, donación de sangre, todos esos derechos que están por fuera de lo que integra el patrimonio de la persona. En primer lugar, entonces, dijimos, acá quiero que tengan en cuenta que estamos hablando de 3 tipos de derechos que componen el patrimonio, ¿sí? Ahora vamos a ver derechos personales, derechos reales y derechos intelectuales en su fase económica. ¿Se entiende? Son 3 tipos de derechos que integran o componen el patrimonio. En primer lugar, los derechos personales. Son aquellos que son los que también se llaman derechos obligacionales. Son el típico caso de una obligación que están regulados en el libro 3 del Código Civil y Comercial. Y lo que consiste este derecho personal es una facultad que tiene el acreedor para exigir del deudor que se satisfaga una determinada prestación, ¿sí? Acá el típico esquema de un derecho personal es sujeto activo, que es el acreedor, sujeto pasivo, que es el deudor, el que le debe una determinada prestación, y la prestación en sí, ¿sí? Fíjense que estos derechos personales son los entablados entre dos tipos de sujetos, activo y pasivo,
Y tiene una particularidad que son derechos relativos, es decir, el acreedor, que con, por ejemplo, que le presta dinero al deudor y después le puede reclamar la devolución de ese dinero con los intereses, solo le va a poder reclamar a ese deudor. Si yo le presto dinero a una persona, solo le puedo reclamar a esa persona que me devuelva ese dinero. Por eso se habla de que son relativos y son solamente oponibles respecto de esa persona que celebró ese derecho personal, ¿sí? Y otra particularidad que tienen estos derechos personales es que son de libre creación. Acá la voluntad de las partes, la voluntad de la persona, de las personas que intervienen, digamos, tiene una gran injerencia en la creación de estos derechos. ¿Por qué? Porque hay una libertad plena en cuanto a cómo, a qué contenido darle, cómo hacerlo, cómo plantear ese derecho personal. Y obviamente que el único límite que van a tener estas personas al momento de entablar ese derecho personal, de celebrar ese derecho personal, de crear ese derecho personal, va a ser la afección, obviamente, del orden público, la ley imperativa, la moral y las buenas costumbres, que siempre, siempre, siempre es un límite en la medida del ejercicio de los derechos, ¿sí? Por eso se habla de que el límite está dado por estas pautas que son el orden público, la ley imperativa, la moral y las buenas costumbres. Después revisen el 958, que está en la parte de obligaciones. Todo esto de derechos personales, fíjense que también ustedes van a ver una materia específica acerca de esto, porque derechos personales lo ven en obligaciones. Van a ver cómo se conjuga esto de el sujeto activo, el sujeto pasivo, la prestación, qué tipo de derechos personales pueden ir, contempla el código, qué otros pueden crearse. Todo eso lo van a ver en obligaciones y no hace falta que se enrojen con esto. Pero sí quiero que sepan es que integran el patrimonio de la persona, que son de libre creación y que son relativos, porque no voy a poder exigir a cualquier persona el ejercicio, la prestación o la prerrogativa que deriva de un derecho personal, ¿sí? Después tenemos los derechos reales. Y acá no hay ya una relación entre sujeto activo y sujeto pasivo, sino que hay una relación directa entre el sujeto y la cosa. La persona directamente ejerce el derecho en real sobre el objeto. Y están previstos en el libro cuarto del Código Civil y Comercial, lo van a ver también en una materia específica que es derechos reales, pero también lo que quiero que sepan es que hay una clara diferencia con los derechos personales, y es que en este caso son absolutos. Dijimos que los otros son relativos porque solo intervienen sujeto activo pasivo y se pueden reclamar entre ellos. Acá es absoluto, el titular de un derecho real puede ejercer ese derecho real contra cualquier persona, ¿sí? Y acá es el típico claro caso del derecho real de dominio que ejerce una persona sobre el inmueble. Si yo soy la propietaria de un inmueble, puedo ejercer ese derecho real respecto de cualquier persona y nadie me puede negar desconocer ese derecho real, ¿sí? Por eso se dice que se puede ejercer erga omnes, que quiere decir contra todos. El derecho de dominio, el condominio, todos esos derechos son derechos reales que por la particularidad, la importancia, el orden público que está inmiscuido en todas estas cuestiones, fíjense que, a diferencia de lo que pasa con los derechos personales, estos no son de libre creación. Solamente voy a poder constituir los derechos reales que me enumera el código, ¿sí? Y no puedo inventar derechos reales. Esos derechos que se ejercen sobre el objeto van a ser aquellos que me autorice el código a constituir y en los términos en que me autoriza, porque fíjense que los derechos reales siempre tienen, así como dijimos en los derechos crediticios o personales, existe la voluntad de las partes, la libre creación y demás, en los derechos reales estas formalidades tampoco están tan liberadas a la voluntad del que crea un derecho real, porque normalmente son por instrumento público, tiene que intervenir un funcionario público. Por eso también hay una diferencia en cuanto a los requisitos, y esos van a ser los que establezca la ley. En cambio, en el derecho personal, en el derecho creditorio, un contrato de locación, de hecho puede ser, todos estos convenios pueden ser verbales, no necesito ni siquiera que esté instrumentado por medio de un instrumento privado. ¿Se entiende la diferencia?
¿Se entiende? Y acá también hay una particularidad en el tema de los derechos reales, y es que lo que se llama el ius per sequendi y el ius preferendi. El ius per sequendi quiere decir, yo puedo perseguir mi derecho real, el derecho que, que tengo respecto del objeto, respecto de cualquier persona que me lo quite. Por eso se habla del ius per sequendi. Y el ius preferendi quiere decir que rige en esta materia lo que es el que el primero en el tiempo mejora el derecho. Entonces, si yo ejercí un derecho real, constituí un derecho real, cualquier persona que obtenga ese o constituya posteriormente ese, un derecho real sobre el mismo objeto va a perder porque gana el primero que lo hizo, ¿sí? Pero bueno, eso en cuanto a cosas que van a haber en reales, y no quiero confundirnos con todos estos temas complejos. Por otro lado, tenemos los derechos intelectuales, y por último, que conforman el patrimonio junto con los derechos reales y los derechos personales. Recuerden que hablamos de patrimonio como universalidad, y que no necesariamente una persona tiene todos estos derechos, sino que puede ser que tenga derechos reales y no personales, o a la inversa. Los derechos intelectuales están regulados por la ley 11.723, que es la ley de propiedad intelectual. Es una ley muy importante que sigue vigente, pero que, y que es la ley que protege a los derechos de los autores de obras científicas, literarias, y cualquiera fuere la forma en que se reproduzca esa obra científica o literaria, artística. Es el derecho que tiene una persona de explotar intelectual, de explotar, obviamente la persona la que realizó esa obra, de explotar esa obra. Acá tenemos que diferenciar lo que es el derecho intelectual sobre una obra literaria, científica o artística, de que tiene un contenido económico, porque esa persona puede explotarla, difundirla, cobrar un dinero por ello. De lo que es el derecho moral de autor. El derecho moral de autor tiene que ver con un derecho que es extrapatrimonial, no forma parte del patrimonio, y es el derecho que tiene el autor de que esa obra no se modifique, no se tergiverse sin su autorización. Pero no, nosotros nos quedamos con la parte patrimonial, es decir, el derecho a explotar económicamente esa obra forma parte del patrimonio, y va a formar parte del patrimonio de los herederos por un tiempo que determina la ley. Pero esto es lo que nos interesa como parte patrimonial, digamos, y parte que integrante de la universalidad jurídica que venimos viendo, ¿sí? Bien. Bueno, esto de la discusión del patrimonio como atributo ya lo vimos. En realidad, fíjense que hay distintas posturas. Esto surge de Aubrey y Roth, que planteaban que el patrimonio se deduce directamente de la personalidad, por eso toda persona tenía que tener un patrimonio, y esto fue seguido por Jambías, que decía que no hay persona sin patrimonio. Pero actualmente hay una tendencia de considerar que no es un atributo de manera tal del nombre o el domicilio, sino que es algo diferente, y que muchas personas no tienen absolutamente, en absoluto, patrimonio, y no dejan de ser personas por ello. Pero bueno, esto es una discusión doctrinaria acerca de cómo, digamos, qué naturaleza jurídica le vamos a encuadrar al patrimonio. En cuanto a la función del patrimonio, es, ya lo dijimos, obviamente que todo esto que hablamos de la universalidad, este constructo jurídico, esta ficción que establece el código, decir qué es el conjunto de bienes de la persona, con valor económico y demás, obviamente que tiene una finalidad, porque no va a tener toda una regulación si no tiene una finalidad específica. Y la finalidad específica es la que yo les decía, que el patrimonio de la persona es la garantía común de todos los acreedores de ese sujeto. Por eso necesitamos saber qué derechos tiene esa persona para poder hacer frente a las obligaciones que fue contrayendo, y que esos acreedores no queden, digamos, desamparados en el cobro de su crédito. Esto hace a la función de garantía, y tiene un reflejo, o un fundamento, o una razón de ser, en la necesidad de agilizar, garantizar el tráfico jurídico, y darle seguridad jurídica a las personas que realizan o celebran, van celebrando relaciones jurídicas, van entablando relaciones jurídicas. ¿Se entiende la función?
Entonces es una universalidad que, por la función que cumple en el derecho, todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de las obligaciones y constituyen la garantía común de los acreedores. Esto tiene una regulación específica en el código. Así como dijimos, no hay una definición de patrimonio en nuestro código, sí hay un capítulo dedicado específicamente a considerar el patrimonio en su función de garantía. ¿Sí? Bueno, esta garantía, obviamente, esta función del patrimonio se extiende al patrimonio actual y al patrimonio futuro. Todos aquellos bienes que ingresen al patrimonio van a constituir o formar parte de esta garantía respecto de los acreedores, ¿sí? Obviamente que hay un límite a esta regla general de la garantía común de todos los acreedores, y en el sentido de considerar que todos los acreedores están en pie de igualdad, y es dos excepciones o dos límites. Por un lado, que no todos los acreedores son iguales, es decir, en principio todos los acreedores digamos, tienen el mismo derecho sobre el patrimonio del deudor, salvo que no todos los acreedores son iguales. Y ahora vamos a ver que hay distintos tipos de crédito. Y otra excepción a la regla, otro límite a la regla, y es que hay ciertos bienes que están excluidos. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Hay ciertos bienes que están excluidos de esta garantía común, y normalmente esta exclusión de la garantía común se da por fines humanitarios. Perdón, pero me atraganté tanto ahora. Hay ciertos bienes que están excluidos de la garantía común, vamos a ver de qué se trata, pero se habla de todos bienes fundamentales para la supervivencia de la persona, y por eso tiene fin humanitario, es decir, no puedo tocar ese tipo de bienes que son mínimos indispensables para la vida de la persona. Ahora vamos a ver que el Código Civil establece cuáles son esos bienes. En cuanto a las clases de créditos, la regla general es que la pars conditio creditorum, todos los acreedores son iguales, y ahí tiene que haber un trato igualitario respecto de todos estos acreedores del deudor, pero no todos se encuentran en la misma situación, por eso la regla general es el trato igualitario, y la excepción es que hay ciertos acreedores que la ley posiciona de manera más beneficiosa para que cobren su crédito, y eso es lo que se llama privilegio. Ahora vamos a ver. Obviamente que cuando el deudor tiene bienes suficientes para responder a todos los créditos que andan dando vueltas, no hay ningún tipo de problema, es decir, no vamos a tener que evaluar qué tipo de crédito tiene el acreedor. ¿Sí? Si, por ejemplo, si la persona tiene un bien inmueble que se vende y puede responder a todos los créditos que haya otorgado, entonces en ese caso no van a entrar en juego las preferencias porque no tiene ningún sentido. Ahora, cuando los bienes no alcanzan, ahí sí necesito saber a quién le pago y a quién no le pago. ¿Sí? Si le pago a todos de manera igualitaria, o si tengo que pagar primero a algunos y después a otros. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué es esto del privilegio o la preferencia en el cobro? El privilegio viene a ser precisamente una excepción al principio de prioridad de los acreedores, al principio de igualdad, esto está mal, de los acreedores, y consiste en la característica que tiene un determinado crédito que permite que cobre con preferencia a otro u otros. Acá vamos a ver que hay tres tipos de acreedores: los acreedores privilegiados, y acá es lo que, fíjense que el propio código establece que en el 2754, esto lo van a ver al final del código, establece que en ciertos casos unos acreedores cobren con preferencia a otros. Y hay dos tipos de privilegio. Puede ser que el privilegio o la preferencia en el cobro sea un privilegio general, y esto quiere decir que el privilegio que tiene el acreedor es de cobrar sobre cualquiera de los bienes que se van a vender. ¿Sí? Entonces el privilegio, se habla de un privilegio general porque el asiento del privilegio o el asiento de la preferencia recae sobre la totalidad de los bienes del deudor. Y después tenemos privilegio especial, que
se da cuando la preferencia, el privilegio recae sobre un bien determinado. ¿Se les ocurre algún ejemplo de esto de privilegio especial que recaiga sobre un bien determinado y que solo va a tener preferencia en el cobro respecto de ese determinado bien? Bueno, por ejemplo, lo que son las... ahora vamos a ver en los casos en específico, pero no sé, no se les ocurre nada. Bueno, acá vamos a ver. Los privilegios generales ya vimos que va a estar regulado, como cobran sobre la totalidad de los bienes, van a estar regulados los concursos, quiebras y demás. Pero el código se encarga de los privilegios especiales, que son, por ejemplo, los gastos de construcción, mejora y conservación, que es sobre esa misma cosa. Si yo construí una casa y para construir esa casa estuve sacando crédito por ejemplo, en un lugar que me vendió materiales de construcción, ese lugar que me vendió los materiales de construcción va a tener privilegio en el cobro, ¿sí? O el albañil, o cualquier persona que haya intervenido en esa construcción, va a tener privilegio en el cobro si se tiene que realizar esa cosa. Si yo terminé de construir, pero tengo que vender el inmueble porque no llego a pagar las deudas, en primer lugar van a cobrar estos acreedores que hayan obtenido algún crédito en virtud de esta construcción, mejora o conservación. Pero fíjense que ese privilegio especial recae sobre esa cosa, sobre ese inmueble, no sobre la totalidad del patrimonio del deudor. Lo mismo pasa con los créditos de los trabajadores, ahí tienen el número del código, el artículo del código, que es el 2582, que explica muy bien privilegios especiales y sobre qué recaen, ¿sí? Por ejemplo, todos lo que son impuestos que recaigan sobre una cosa, el privilegio, es decir, impuestos sobre un inmobiliario, lo que fuere, el beneficio, el privilegio que va a tener la entidad fiscal va a recaer sobre ese bien en particular, ¿sí? Es medio complicado, pero bueno, también en el caso, esto es más común tal vez, todos los créditos que se garantizan con prenda hipoteca. Si yo tengo vendí un auto, ¿sí? Pero como no me pagó la totalidad, constituí una prenda para que me vaya pagando el valor de ese automotor, y no me termina de pagar y llego a una ejecución de ese automotor, yo voy a tener un privilegio en virtud de esa prenda, esa garantía que tengo, pero solamente va a recaer sobre ese automotor, no sobre la totalidad del patrimonio, ese privilegio. Obviamente que si no me cubre el realizado del automotor, esa deuda que contraí, que tengo a mi favor, voy a poder ir contra el resto del patrimonio, pero no con un privilegio, ¿se entiende? Después tenemos los acreedores que tienen garantía real, estos son la garantía real de hipoteca y de prenda, van a tener obviamente un derecho de cobrar con preferencia del resto de los acreedores quirografarios, por la cosa que tienen el derecho real de garantía, y vamos a tener en tercer lugar, como tercer tipo de créditos o de acreedores, los acreedores quirografarios o comunes. Estos acreedores ya no tienen algún tipo de preferencia en el cobro, y ahí sí concurren a prorrata o en la medida de su crédito. ¿Qué quiere decir esto de la concurrencia a prorrata? Que se va a pagar de manera igual a todos los acreedores que tengan un crédito común. Y si no alcanza para todos, entonces se va a pagar en la medida en que se puede a todos, ¿sí? Se va a descontar el porcentaje que no se puede pagar a cada uno, y cada uno va a cobrar en la medida de igualitaria al resto. Se hace todo un cálculo para que nadie salga perjudicado. ¿La igualdad esa que viene a ser igualdad en monto o en porcentaje? En realidad va a ser en el tema, va a depender del crédito que se tenga, pero van a cobrar en porcentaje, un porcentaje igual cada uno. Digamos, no sé a qué va a ser en la pregunta. No, por ejemplo, si me debes 100.000 pesos a mí y 1.000 al otro, y no sé, si uno paga 500 pesos a mí, 500 pesos al otro, por ejemplo. No, va a ser el porcentaje, claramente, porque si no, fíjate que el de 100.000
mil pesos se vería afectado si le pagan mil al otro, si le están pagando al 100% y a él le están pagando. No, en porcentaje, se va a descontar el porcentaje que no se puede pagar a todos y ahí se va a abonar el porcentaje que sí es posible abonar a todos en igual situación. La regla, lo ideal o lo que busca el código es no perjudicar a ninguno en detrimento de otro. Entonces, que sea una regla igualitaria para todos los acreedores. Bueno, obviamente que esto de la regla de garantía común, esta regla que el patrimonio tiene esa función de garantía, tiene consecuencias y es que el código va a dar herramientas al acreedor para poder cobrar su crédito, obviamente, para poder ejercer y hacer efectiva esta garantía común. Después, en primer lugar, van a tener lo que se llaman medidas cautelares o precautorias, que esto lo ven en procesal, pero se da cuando, por ejemplo, se inicia un juicio y ese juicio se sabe que va a tardar un tiempo, y a los fines de evitar que el deudor se deshaga de los bienes durante la tramitación del juicio, se le da alguna herramienta al acreedor para que pueda garantizar que, en el caso de que el juez diga que tiene la razón, va a poder cobrar su crédito. Esto es lo que se llaman medidas cautelares o precautorias que se dan en el ámbito procesal, ¿sí? Hay dos tipos, lo más común es, hay dos tipos, pero hay más en realidad, que son el embargo, que lo deben haber escuchado en algún momento de sus vidas, y es el embargo es el gravamen que recae sobre un bien en particular, y lo que hace es inmovilizar ese bien, la persona no va a poder venderlo o constituir una garantía respecto de ese bien, hasta tanto, obviamente, se levante ese embargo. Eso obviamente en la medida que el acreedor conozca algún bien, por ejemplo, que sabe que tiene un automotor, entonces pide al juez que le embarguen ese automotor, que no lo pueda vender, no pueda disponer, para que el día de mañana, en el caso de tener una sentencia favorable, poder ejercer sus derechos respecto de ese bien. Obviamente que no se puede inmovilizar y se va a anotar en los registros correspondientes. Si es un automotor, se anota y se inscribe en el registro de la propiedad automotor, y si es un inmueble, se va a inscribir en el registro de la propiedad inmueble. Y después tenemos la inhibición general de bienes, que en realidad se da cuando el acreedor no conoce ningún bien del deudor, entonces para también, con la misma finalidad de evitar que una sentencia sea meramente ilusoria, porque no la puede ejecutar, se puede pedirle al juez, puede plantearle al juez que desconoce si la persona tiene o no bienes, y pedirle que en los registros se inscriba que está inhibido. ¿Qué quiere decir que está inhibido? Que no puede, no tenga libre disposición de sus bienes, no puede disponer de un bien porque tiene esta inhibición. ¿Entiende? Entonces, de alguna manera, el acreedor traba la libre disposición de bienes para que no se insolvente y deje de cumplir con su crédito. ¿Se entiende la finalidad de estas medidas precautorias? Otra de las consecuencias de la función de garantía son las medidas ejecutivas, es decir, puede ser que no... Una preguntita, a ver si por ahí me quedo... ¿Me escucha? No escuché nada, no sé si me hiciste una pregunta. No sé si ahí me escucha. Sí, ahí sí. Entonces, ¿el embargo es para un bien en particular y la inhibición para la totalidad de los bienes que tiene sería...? Claro, la regla es que si el acreedor conoce un bien, va a pedir el embargo, y ese embargo se va a trabar respecto a ese bien en particular. Se individualiza el bien, y de hecho cuando se manda el oficio, por ejemplo, al registro de la propiedad inmueble, se dice, bueno, se inscribe este embargo respecto de este bien, en la medida en que sea de titularidad de la persona, obviamente, eso es lo que el registro va a evaluar. Si hay una concordancia entre... la titularidad del bien y el bien que y la persona del deudor, entonces ahí sí se traba el embargo, si no, no se va a trabar. Y la inhibición, de hecho, cuando el código procesal de lo que plantea es, si vos conocés un bien del deudor, tenés que denunciarlo y pedir embargo. Si desconocés que tenga algún bien, entonces ahí sí va la inhibición. Pero como es más gravosa, porque fíjate que la inhibición general de bienes recae sobre cualquier bien del que quiera disponer el deudor el día de mañana, porque se hace una anotación genérica de que el deudor no puede disponer de bienes. Para llegar a esa inhibición tengo que denunciar
que no conozco ningún bien, porque si no va a ir el embargo, ¿sí? Por eso es excluyente el embargo si es que se puede llevar a cabo. ¿Se entiende, Carlos? Sí. Bueno, entonces esto de la función de garantía lo tenemos en la etapa, digamos, en la que se inició una demanda, como medida precautoria puedo pedir este resguardo, la garantía que tiene el acreedor, pero también como una medida ejecutiva, es decir, ya en un momento en que ya tengo reconocido el crédito, de alguna manera puedo ir y pedirle al juez que se ejecute ese crédito, que pueda cobrarme de ese crédito pidiendo que se vendan judicialmente los bienes. Sí, va a haber todo un procedimiento tendiendo a ejecutar esos bienes para poder cobrar el crédito. Fíjense qué importancia que tiene esta función de garantía, que lo que hace es darle este poder al acreedor para poder, digamos, cobrarse los bienes. Si les parece esto que son a las distintas acciones y el régimen de vivienda, lo dejamos para la clase que viene, que ya son I-20, y no quiero... Son cosas importantes y tal vez si lo digo ahora les va a quedar, ¿les parece que lo dejemos? Sí, sí, dale, profe. Bueno. Bueno, buenas noches y nos vemos entonces el jueves que viene. Buenas noches, profe. Chao, chicos.